Hoy día vamos a explicar la cadena del ADN. La pregunta, lastimosamente ya las preguntas no van a ser como antes yo hacía. ¿Saben cuál era mi pregunta de ADN? Mi pregunta de ADN era, describa lo más detalladamente cuál fue o cuál es la estructura del ADN según Watson y Crick. Y ahí tenían que escribir todo. Ahora no puedo hacer eso. Bueno, ¿de qué puedo? Puedo, pero eso es revisar. Capaz lo haga, pero no sé si me va a dar para el primer periodo. Entonces yo ahora diré preguntas más cortas, como por ejemplo, la cadena de ADN tiene un diámetro de 30 angstroms. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿No ve? Entonces ese es el tipo de preguntas que voy a hacer yo. Vamos con la cadena de ADN. Es una cadena, sí, es una cadena, ahora ya la sabemos. Y ahora, por ejemplo, estaba viendo un video en Netflix sobre los, ya no son los transgénicos, ahora son los CRISPR. CRISPR se llama. Y hay un gringo que increíblemente está mandando por $140 a cualquiera. Cualquiera puede hacer ahora animales transgénicos, cualquiera, con unas bacterias que él ha hecho, que él no ha hecho, que él las, que sabe. Y un cuidador de perros estaba queriendo poner genes fosforescentes a sus perros. Y eso ya por lo menos el espermatozoide del perro ya lo hizo fosforescente él solito en su cocina. Así que esto está increíble. Bueno, es una cadena formada por nucleótidos. Ya hemos hablado de los nucleótidos. A, G, C, T. Posee una unión fosfodiéster. Por eso es la cadena del ADN es ácida, porque tiene el ácido fosfórico. Se ubica en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. En todo el núcleo es ADN, pero en el citoplasma, en las mitocondrias, se encuentra el ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial se hereda solo de madre, el ADN mitocondrial de cada uno de ustedes ha venido de su madre, no de su padre. Y con eso se hacen muchos estudios, nosotros hemos hecho con el criollo yacumeño, con las mitocondrias. Y en las plantas, en los cloroplastos. Por lo tanto, la estructura del ADN, ya la hemos visto también, es una hebra, ¿verdad? ¿Qué se encuentra en el núcleo? Hemos hablado de las estructuras, tiene una estructura primaria. Esta es la secuencia de una sola hebra. La secundaria es la doble hélice. La terciaria es la DNA superenrollada. O sea, estructuralmente. El superenrollado es el cromosoma, que es lo mismo. Es ADN empaquetado, como hemos dicho. Y hay niveles de empaquetamiento. El primer nivel es el que quiero que me expliquen. ¿Cómo es el ADN? Es una doble hélice que enseguida la vemos. El segundo nivel es un solenoide. El tercer nivel son bucles, el cuarto nivel son rosetas y el quinto nivel va para allá. El quinto nivel es cromosoma. Entonces, miren, cromosoma, roseta, bucle, solenoide y el ADN como tal. Esto es lo que quiero que me expliquen, pero puedo yo decir, el cuarto nivel de empaquetamiento del cromosoma se llama bucle, ¿verdadero o falso? Falso, se llama rodillo o roseta. Esa es la forma en que yo voy a preguntar el examen. Ahora, todo descubrimiento, esto por ejemplo del COVID, del virus, no ve que sale una cosa, sale otra cosa, no funciona así. Los investigadores siguen el trabajo de otros investigadores. Por lo tanto, para descubrir el ADN, Watson y Crick también siguieron e investigaron y leyeron qué se sabía hasta entonces sobre el ADN. Entonces, ¿qué factores determinaron el descubrimiento de la cadena? Entre 1940 y 1953, muchos científicos deseaban responder la pregunta, ¿cómo sirve el ADN? Y ahora que nos han dicho que es el ADN. ¿Cómo sirve el ADN como base genética para los procesos de la vida? Se creía que la respuesta dependía en gran medida de la estructura del ADN, y realmente la estructura del ADN es perfecta.
Y fueron Watson y Crick en 1953 los que propusieron, y realmente fue así y es así, la estructura del ADN. La información que ellos tenían, pero ellos tenían información, como les he dicho antes. ¿Y cuál era la información que ellos tenían? En primer lugar, eran genios, porque Watson estaba a la edad de ustedes haciendo un doctorado, y Crick, si no me acuerdo, tal vez al revés, Crick era un muchacho de 16 años que estaba ya en la universidad. Eran genios. Por eso ganó el premio Nobel. Y tenían toda la base química y bioquímica en su cabeza. Así, todo. Luego, además de eso, tenían el análisis de la composición de bases hidrolizadas que hizo un científico, que ahorita vamos a ver, y este estudio de difracción de los rayos X hecha por una estadounidense, Michelle era, que murió de cáncer justamente por eso, fue la base, en realidad esta fue la que más hizo. Y ella ya propuso no una hélice, sino una tridimensional, tres cadenas propuso. Pero estos dos jóvenes fueron los que agarraron todo eso y descubrieron exactamente la estructura del ADN. Ahí está, ¿ve? Este era el de 24 años y este era más joven que ustedes ahorita. Este ya estaba haciendo su PhD. Y Crick, a ver, a sus 15 años en 1953 era estudiante Y este era postdoctoral a los 24 años. Postdoctoral, o sea que ya había terminado todo. Y este estaba ya en su estudio en la universidad, ¿ves? De licenciatura. Y aquí está el modelo que hicieron. Esto es lo que yo pido que sepan. Vamos, el análisis de composición de las bases. Entre el 49 y 53, Chargaff utilizó un método cromatográfico muy preciso y desmintió lo que Levene dijo. ¿Se acuerdan de Levene que dijo es 1, 1, 1, 1? Bueno, Chargaff hizo, ¿y qué es lo que hizo? Midió cuánto ATGC tiene el ADN y en base a eso hizo sus determinaciones. Usando métodos cuantitativos determinó las cantidades de las cuatro bases de cada una de las fuentes. Y aquí está, miren. Esto es lo que hizo Chargaff. Midió la cantidad de A, T, G, C en los humanos, en el erizo de mar, en una bacteria y en un virus. O sea, cuatro cosas totalmente diferentes, ¿no ve? Un humano, un erizo de mar, una bacteria y un virus. Y entre la columna 1 y 4, ¿verdad? Midió exactamente cuánta cantidad había de adenina, timina, guanina y citosina. Y de ahí empezó a cranearla, como se dice, y sacó primero la proporción de las bases, la cantidad. ¿Y qué dijo? La cantidad de residuos de adenina es igual, dice, a la cantidad de timina. Obvio que, miren, aquí sí está perfecto, 26, 26, 24, 24, pero esto es igual, 39 a 29, 4 es lo mismo. La cantidad de A y T es lo mismo. Luego, la cantidad entre G y C también son lo mismo, dice. ¿Y cómo lo sacó? Fácil, la proporción de bases, miren, A dividido entre T es 1. Fíjense en este bacteriófago, 26 dividido entre 26, 1. 24 dividido entre 24, 1. ¿Qué significa eso? Que hay la misma cantidad de adenina que timina. Y la misma cantidad que guanina y citosina. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Primero, lo primero que dijo, ¿ve? Asimismo, la cantidad de residuos de guanina es proporcional a la cantidad de citosina, columnas 3, 4 y luego las 6 es la división entre G y C. ¿Qué más hizo? Basándose en esta proporcionalidad de purinas, A más G, es igual a la de pirimidina, C más T. ¿Qué hizo? Como yo les dije, ellos sabían a la perfección la bioquímica, que era una purina, quién era una pirimidina, cómo era todo eso. Entonces, a ver, dijeron, la cantidad de purinas a G, lo sumó esto más esto, y dividió entre TC, también es 1. O sea, hay una proporción entre ATGC y entre las bases purinas y pirimídicas. Hasta ahí llegó él, o sea, más nada. Pero Watson y Crick, falta esto. Y el porcentaje de C más G,
o sea, C más G, no es necesariamente igual al porcentaje de A más T, como pueden ver la relación aquí. Miren, aquí dijo A más G dividido entre C más T, 1. Pero cuando hacen A más T dividido entre C más T, las proporciones son diferentes. Y aunque no crean, esta es la diferencia entre un humano y un virus. Mínima, miren, 1.52, 1.08. Pero esa mínima diferencia hace que uno sea humano, otro sea erizo de mar, otro sea Escherichia coli y otro sea un virus. O sea, es increíble que estas cuatro letras determinen lo que vamos a hacer. Hasta ahí llegó Chargaff. Y aquí entra Rosalind Franklin, que obtuvo datos precisos de la difracción de los rayos X, que como ya había, miren, después de la Segunda Guerra Mundial, la radiación de la bomba atómica se empezó a estudiar y salieron los rayos X. ¿Y qué es un rayo X? Si a mí me sacan rayos X de mis costillas, ¿qué voy a ver? Una costilla tras otra costilla tras otra costilla, ¿no ve? En la misma proporción, porque soy humano. Variará unos milímetros con mis costillas con las de ustedes, pero somos el mismo patrón. Y eso es lo que hizo Rosalind Franklin, empezó a sacar radiografías del ADN y del ARN. Y su investigación confirmó que había una periodicidad, o sea, que se repetía 3. Armstrong entre bases y sugirió que debería tener algún tipo de hélice. Ella ya sugirió que podía haber un tipo de hélice en el ADN, pero no se dio cuenta. Ella dijo más bien, posiblemente es una triple hélice. Y esto es lo que sacó Franklin. Hizo una radiografía de esto y vio que las bases se apilaban una tras otra, como nuestras costillas, y que entre base y base había 3.4 Armstrong, siempre igual, 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 y que el diámetro también era el mismo. O sea, tenía un mismo diámetro y una misma distancia entre bases. Y ahí llegó y dijo, posiblemente es una hélice o una no doble, sino triple. Y ahí estaba, y ahí quedó ella. ¿Qué dice ahora el modelo Watson y Crick? Watson y Crick también sabían ya de esto que ya hemos hablado y que está grabado de los puentes de hidrógeno. Que la A es siempre con la T, ¿por qué? Porque tiene 2 puentes de hidrógeno, y G y C con 3 puentes de hidrógeno. ¿Podría irse A con G? Sí, pero A solamente tiene 2 brazos, y G tiene 3, por lo tanto un brazo que quedaría colgando. Y electromagnéticamente no sería una molécula equilibrada, estaría en desequilibrio. ¿Cuál es el modelo de Watson y Crick? 1, y este es el verdadero. El ADN son 2 largas cadenas polinucleótidas enrolladas alrededor de un eje central, formando una doble hélice enrollada hacia la derecha, por eso es dextrógira. El ADN es dextrógiro. Son 2 cadenas. Las cadenas, esto es importante, son antiparalelas, es decir, una de las cadenas va de sur a norte y la otra de norte a sur. Eso es importante porque si no, no se pudieran enrollar. Entonces, una se llama líder y la otra se llama rezagada, eso me dio ver en los videos ya. Por lo tanto, son antiparalelas, son 2 cadenas dextrógiras antiparalelas. Las bases de las 2 cadenas yacen formando estructuras planas y perpendiculares al eje, así como lo radiografió Rosalind Franklin. Apiladas unas sobre las otras, separadas por 34 nanomicras o 3.4 Armstrongs, y se hallan en el interior de la estructura, Las bases nitrogenadas de las cadenas opuestas están apareadas como resultado de la formación de los puentes de hidrógeno, que solo permite ATGC, solo A con T y solo G con C por la estabilidad de la molécula. G y C tienen 3 puentes de hidrógeno, A y T tienen 2 puentes de hidrógeno.
Cada vuelta completa de la hélice tiene una longitud de 34 angstroms o 3.4 nanómicras y cada vuelta tiene 10 pares de bases. En cada vuelta, el espacio que hay entre una y otra son 3, 4, cada vuelta tiene, y en cada vuelta tienen 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hace que tenga justamente 34 angstroms, exacto, porque son 10, no son 9, no son 11, no son 8, son 10, y como son 10 y cada uno tiene 3.4, cada vuelta tiene 34 angstroms. En cualquier segmento de la molécula se observa un surco mayor y un surco menor alternados a lo largo del eje. Enseguida vamos a ver. Y la doble hélice mide 20 angstroms de diámetro. Y eso es exacto también. Y aquí está todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿cuál es el modelo de Watson-Crick? Es este. Es una cadena, es una... Apaguen su micrófono, por favor. Una cadena doble S que tiene, que es dextrógira, ¿verdad? Donde las bases se encuentran al medio, y esto de afuera es el fosfato, y tiene 20 micras de 20 angstroms de diámetro, entre cada base hay 3.4, y cada vuelta tiene un surco mayor y un surco menor. Cada vuelta, miren, esta es una vuelta completa, por lo tanto hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en cada vuelta completa, que tiene 34 angstroms, hay un surco mayor y un surco menor. Un surco mayor y un surco menor. Entonces, todo lo que yo he dicho está aquí, ¿sí? Es una dextrógira con las bases, ATGC, eso es lo que tienen que saber. Y yo no sé cómo voy a preguntar esto, pero tienen que saber, ya veré cómo. Ese es el ADN, y ahí creo que muere la flor. No es. Características importantes, la condición antiparalela es clave. No podría retorcerse si no va una norte y la otra hacia el sur. La conformación espacial de hélices dextrógira, que es más congruente, hay levógira. Levógira es la que gira a la izquierda, pero esa no es natural. Lo más importante fue la especificidad de las bases. Los datos de Chargaff, eso que dijeron A con T es exactamente igual que G con C y luego no es igual, todo eso, Chargaff fue fundamental para sugerir que A y T son iguales y C y G son, de alguna manera son iguales, por lo tanto, de alguna manera se unen juntos. Y ahí demostraron la bioquímica y, ¿no?, y los puentes de hidrógeno. De ocurrir así, se formarían los puentes de hidrógeno proporcionando estabilidad química. Si uno de esos, por ejemplo, G, se uniera con A, habría un brazo suelto y no daría estabilidad química necesaria para mantener las dos cadenas juntas. Entonces, esto fue importante, A con T, G con C, porque tienen tres puentes de hidrógeno estos dos, y dos timina y adenina. ¿Por qué son posibles otros pares de base? Se desestimó la unión A, G y C, T, ya que serían apareamientos purina-purina o pirimidina-pirimidina. Y al hacer esto, ya no habría un diámetro constante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que unos tienen un anillo de nitrógeno y el otro tiene dos anillos de nitrógeno. Por lo tanto, esto haría que haya una alternancia de diámetros. Si se juntaría purina-purina sería menos. Si fuera pirimidina-pirimidina sería más. Entonces no habría esto que hay en el ADN, que todos son... Uy, ya se me acaba el tiempo. Todos son 20 angstroms. Más o menos sería así, miren, como la adenina, la citosina, la timina y el uracilo son de A1, si se unieran estos, esta parte sería más angosta. Y si se unieran estos dos, como tienen doble cadena, sería más
anchos. Por lo tanto, ancho, angosto, ancho, angosto. No es así el ADN. El ADN es 20 Armstrongs exactamente. ¿Y cómo se hace esto? Uniendo este, adenina con timina. Adenina con timina y citosina con guanina. El uracilo es para el ARN. Entonces siempre va a haber un 2, 3, un 2, 3, un 2, 3 y va a tener el mismo diámetro. La segunda cosa se refiere a los puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la naturaleza exacta de, y es suficiente para estabilizar la hélice? Es una atracción termoelectrostática muy débil, pero no hay mejor dicho que la unión hace la fuerza. Si yo tengo un solo puentecito, lo hago, lo deshago en un ratín. Pero si tengo 3,000 millones de atracciones electrostáticas como el imán, ¿han visto cuando hacen un imán? Ustedes pueden agarrar el imán y lo agarran, pero cuando el imán realmente ya es muy fuerte, no pueden, se junta, es así. Eso es, por eso es electrostática. Una atracción no hace nada, pero millones no la separa cualquiera. Cuando ve, cuando 3,000 o más puentes están en tándem, son súper fuertes y además la palabra exacta es equilibrio. ¿Dónde están? Tienen un equilibrio. ¿Sí? No lo encuentro. Y por último, para finalizar, otro factor estabilizante es la disposición de los azúcares y las bases a lo largo del eje. Las bases son hidrofóbicas, por eso se apilan dentro, protegidas del agua horizontalmente. En cambio, el esqueleto de afuera es azúcar fosfato hidrofílico y está fuera del eje. Ustedes están protegidos. Todo eso hidrofílico, hidrofóbico, todo eso lo sabían Watson y Crick de memoria. O sea, para unir todo lo que hizo, hicieron 3, 4, 5, 10 científicos, pero que no se dieron cuenta, Watson y Crick se dieron cuenta. Y con todo eso hicieron la estructura del ADN, que ahora ya sabemos que es dextrógira, 3.4 angstroms, 34, surco mayor, surco menor, 20 angstroms de diámetro. Eso es lo que yo voy a preguntar. Y eso sería el ADN. Eso es lo que yo puedo decirles. Hay videos, como han visto, y yo creo que... Un ratito voy a...